El presidente de la Coparmex en Matamoros, Carlos González Lima, dijo que si bien se espera un juicio justo hacia la abogada Susana Prieto, no se debe permitir que se sigan afectando al sector laboral de la ciudad con las protestas que están realizando algunos obreros. Claro que sí, Arely. Nosotros en Coparmex siempre hemos puesto en prioridad el respeto del Estado de Derecho. Obviamente exigimos para todo ciudadano, no en alguien especial, un trato justo, un juicio justo y respetando sus derechos que debe tener todo ciudadano de México, como lo marca la Constitución. Y si esa persona incurrió en faltas administrativas, penales o X imputaciones que se les hagan, debe obviamente también la ley actuar en consecuencia. Partiendo de ahí, obviamente nosotros lamentamos que se lleven a cabo manifestaciones que sigan afectando lo laboral en Matamoros. No hay que perder de vista que desde el año pasado hemos tenido problemas laborales e incluso muchas empresas fueron secuestradas por activistas ajenos a esta ciudad. Y eso provocó que se perdiera la inversión en Matamoros, que se perdieran muchos empleos, y obviamente los empleos están ligados al patrimonio de las familias. Hay personas que perdieron sus patrimonios. Y no hay que también dejar de perder de vista que la empresa o sector empresarial cumplió cabalmente con las exigencias que estaban fuera de la legalidad de estas personas que ahora sí que hicieron un mal uso de su facultad.